conversatorio a COM, en nuestra cuenta regresiva a nuestro decimosegundo Congreso Nacional del año 2023. Y hoy una nueva sesión con nuestro experto Edgar Castro y, perdón, con nuestro moderador Edgar Castro y con nuestros expertos, la doctora Alejandra Alvarado y el doctor Jaime Leal. ¿Quién les habla? Geraldine Altamar vicepresidente de la asociación y organizadora del Congreso. Pero antes de empezar, quisiera compartirles la alegría que tenemos en nuestro conversatorio. Más de 600 personas inscritas en el Congreso Nacional y con alegría en este momento les podemos decir que tenemos personas conectadas desde Texas, en la frontera con México y Estados Unidos. Hasta el Calafate tenemos personas conectadas desde Costa Rica, Paraguay, Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana. Dos dirán por qué dice tanto los países, porque estamos felices. Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Argentina, nuestros hermanos de Venezuela, Ecuador, Perú. Y lo mejor de todo es que estamos cumpliendo el propósito de la asociación, llegando no solo a las ciudades grandes, sino a las ciudades intermedias y llegando a los Pueblos en cada uno de nuestros países de Latinoamérica, en donde las actividades de educación médica continuada no son frecuentes. Muchas gracias, colegas, por conectarse, por inscribirse, por seguirnos en las redes de la asociación. Y nuestro segundo motivo para estar contentos es que no solo estamos inscritos médicos especialistas y médicos generales de todas las ramas de la especialidad que se imaginen, pediatras, tenemos conectados médicos familiares, internistas, endocrinos, reumatos, geriatras. Estamos muy agradecidos porque se conecten. Pero además tenemos conectados otros profesionales de la salud que también se están interesando en la salud ósea y muscular. Nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, enfermeras, farmacéuticas. Muchas gracias a ustedes por estar conectados y seguirnos en las actividades de educación médica de la asociación. Y por último, quiero no quiero irme sin hacer dos cosas. La primera, recordarles que están a tiempo para inscribirse en el segundo Congreso Nacional ACOM 2023, que en este momento deben estar viendo en sus pantallas nuestra pieza publicitaria y el código QR con el cual pueden acceder a la landing page. Todavía están a tiempo. La buena noticia es que están con el 30% de descuento. Del valor reducido de la inscripción. Así que corran a inscribirse. El curso está fabuloso. Tenemos conferencistas colombianos, latinoamericanos y tenemos a Michael McClune, a David Kendler, a Gustavo Duque, a Ben Kirk, a Serge Ferrari, Fidencio Cons, José Luis Mansur y muchos otros que en este momento la emoción no me deja. Y lo segundo es que quiero invitar al doctor Edgar Castro. El doctor Edgar Castro. Es especialista en medicina interna y geriatría. Él trabaja en el Hospital CES en Manizales. Él es mentor de Capture the Fracture y él es uno de los primeros organizadores y personas que hace ortogeriatría en Colombia. Y tengo el gusto de llamarlo compañero de especialidad. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Hola, Geraldine. Buenas noches. Buenas noches, doctora Alejandra, Jaime y todos los que están en este momento conectados, esperamos que la actividad eh, sea de, de mucho agrado, de mucho enriquecimiento y ahorita eh, voy a, a, a proyectar pantalla, me avisan si, si ya la tenemos ahí en línea, Jaime y, y Alejandra, si son tan amables. Sí, está en línea. Sí, Listo, mira? perfecto, bueno. Eh, como ya les hizo la invitación la doctora Geraldine, eh, estamos desde la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral muy complacidos con estas actividades académicas que hemos estado haciendo precongreso y que también se hacen de forma rutinaria. La idea es llegar a la mayoría de nuestros colegas y aclarar dudas, eh, mejorar conceptos y crear una comunidad que nos une en torno a la osteoporosis y las fracturas por fragilidad ósea. Hoy vamos a revisar un tema eh, que es importante y que tendrá varios puntos de vista porque contamos con dos ponentes que ya los voy a presentar, y es cuál es la terapia de inicio. Resaltamos inicio porque no vamos a ir a terapias secuenciales ni a casos muy complejos, sino cuando nos enfrentamos a un paciente que le hacemos un diagnóstico reciente de osteoporosis por alguna condición, por una encitometría, por alguna fractura, digamos, osteoporótica mayor. Eh, ya me presento Geraldine. Yo tengo el gusto de invitar a de presentar a los dos colegas que nos van a acompañar hoy. Eh, la doctora Alejandra Alvarado Espina, la doctora es médica internista, endocrinóloga, trabaja en el Hospital San José en Bogotá, hace parte del grupo Keralty y es miembro número de la, de la Asociación Colombiana de Endocrino y pertenece a la Asociación de Osteoporosis. Bienvenida, doctora. Y el doctor. Claro. Jaime Andrés Leal, el doctor Jaime Andrés Leal es médico ortopedista, tiene un fellow en trauma. Ahí están viendo pues, donde hicieron sus estudios. El doctor tiene una maestría en educación médica y labora en Bogotá en el Hospital La Samaritana, Hospital Mayor de Medellín y es docente eh, de las unidades de las universidades donde de las universidades que tienen comisión del trabajo, Universidad Javeriana, Rosario, y Sabana y es miembro de la junta com y de la scot. Eh, aquí los tres vamos a, a llevar esta esta, esta charla, esta ponencia. No tenemos ninguna confluencia de interés. Nuestros conceptos que vamos a emitir son basados en la parte científica y no reflejan la posición de la COM, sino que son desde el punto de vista de cada especialidad. ¿Qué agenda vamos a revisar en este momento? Voy a hacer una pequeña introducción sobre terapias de inicio, o sea, digamos, prescripción farmacológica. Vamos a hacer una serie de preguntas a nuestros invitados. Tenemos dos preguntas para la doctora Alejandra, dos para el doctor Leal y otras dos que van a ser compartidas para que luego entremos a, a una sesión de panel de preguntas y finalizar la actividad con los, mensaje, los mensajes claves que les queremos llevar a todos ustedes y resolver las dudas eh, que tengamos durante la actividad. Eh, como fase introductoria, eh, en esta gráfica nos permite mostrar cómo la prevalencia de la osteoporosis aumenta y cuando tenemos complicaciones de la osteoporosis llámese las fracturas o alguna otra condición alguna otra limitación esto nos va a aumentar la morbi mortalidad y los costos de esta patología siempre nos han dicho que las fracturas superan de forma eh, lejana las principales causas de riesgo cardiovascular pero muchas veces nos muestran solo la fractura de cadera como está aquí ¿Sí? pero cuando hacemos la sumatoria de las otras fracturas por fragilidad ósea, miren cómo realmente superamos cinco o seis veces la presentación de eventos cerebrovasculares y de tumores frecuentes, en este es el análisis de la de una cohorte canadiense, entonces estamos frente a una patología muy prevalente, una patología que va a generar muchos costos, pero ya vamos a mirar cuál es la brecha que tenemos y por eso que hicimos hacer esta revisión eh, precongreso y pues de, en la parte de educación médica continuada. Miren cómo en los diferentes materiales educativos, por ejemplo, la IOF, muestran que hasta el 70% de las fracturas vertebrales no las detectamos y no son sintomáticas. O sea, deberíamos de hacer una búsqueda activa. Y la osteoporosis y las fracturas tal vez solo sea cuestión de tiempo. ¿sí? Entre más adultos mayores, más viejitos, más riesgo vamos a tener de tener la patología y las complicaciones derivadas de la patología. Y miren cómo nuevamente, lo ven ahí en la publicidad. Es preocupante que el 80% de los pacientes que se fracturan, o sea, que tienen una lesión de órgano blanco, no reciben tratamiento ni estudios. O sea, que es una patología muy prevalente, subtratada. ¿Qué pasa aquí? No tenemos claridad. Por eso les pongo ese, ese, esa, esa disyuntiva de, del Genial Jam. Porque a pesar de que tenemos guías claras, guías de los endocrinólogos, guías de los reumatólogos, guías de, de las sociedades que se dedican a esta patología, no prescribimos las terapias farmacológicas. Miren, 80% que tienen indicación clara del tratamiento no lo reciben. Teniendo evidencia suficiente que las terapias para la osteoporosis tienen un excelente impacto en la reducción. De nuevas fracturas y mejoría de la calidad ósea, o casi al nivel de las terapias cardiovasculares. O sea que es una gran brecha que hoy queremos vencer. Miren, por ejemplo, en los diferentes artículos, cuando hay indicación para terapia para la osteoporosis, el género influye. Solo el 16, 20% de las mujeres tienen tratamiento y los hombres solo el 4% en el mejor de los escenarios. O sea, este es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el subtratamiento y es lo que queremos aclarar hoy. Por eso vamos a hacer un alto en el camino y por eso tenemos nuestros dos ponentes para poder eh, desarrollar el tema de nuestra parte de práctica. Eh, digamos que la metodología que vamos a usar es lo que le digo, unos casos clínicos o preguntas para nuestros dos panelistas y vamos a empezar con las damas, la doctora Alejandra. Como la doctora Alejandra hay que aprovecharla, ¿no? Nosotros, ustedes vieron, Geraldine es geriatra, soy geriatra, nosotros hablamos de muchas fracturas de pacientes mayores Muchas veces la, la, la especialidad que ve poblaciones jóvenes son los reumatólogos y los endocrinólogos en su consulta externa. Entonces quisimos traer un caso de, de la vida cotidiana sin enfermedades raras, una señora de 50 años que está en control con la doctora Alejandra porque tiene una menopausia temprana, la tuvo a los 40 años, es una mujer de bajo peso, un índice masa corporal de 19, no se ha fracturado, no tiene otras patologías relevantes y la doctora le pide una densitometría que le lleva y ahí están los reportes del Z score ya ahí tal vez nos va a hacer una mención de por qué usamos el Z score en esta población donde da rango para osteoporosis, pues para alteración de la densidad mineral ósea. La doctora le pide el perfil óseo, pueden ver en general todo en rangos normales, excepto pues con un nivel eh, levemente disminuido de la vitamina D en 24, ¿sí? Entonces, la pregunta, porque vamos a hablar terapias de inicio para la doctora es ¿Qué consideraciones, doctora, tiene usted para prescribir o recomendar una terapia farmacológica a esta paciente? Y de pronto surgen dudas en los que están viendo la actividad, le vamos a mandar calcio si tiene el calcio normal, eh, el bajo peso, le vamos a mandar actividad física. Doctora, ¿usted qué nos podría explicar? Y le voy a bajar el caso clínico por si acaso necesita algún dato de lo que ustedes escribimos ahí. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, digamos que es un caso muy bonito, muy interesante. Lo primero que se debe hacer para nosotros evaluar eh, el inicio de tratamiento en cualquier paciente es individualizar paciente. Eso es lo primero, evaluar la eficacia, evaluar el, la comodidad que tenga el paciente para utilizar X o Y tratamiento, evaluar... Eh, si el paciente está solo o no, la edad del paciente. Y este es un caso muy bonito, porque pues, es una paciente que probablemente la causa de su osteoporosis fue su menopausia temprana. Eh, antecedente adicional a esto, pues el bajo peso que maneja y un, una insuficiencia de vitamina D que tenemos en este momento. Lo primero es que eh, en pacientes menores de 50 años, pues la terapia inicial o la terapia pues de elección, si es posible, porque pues, obviamente nos toca individualiz individualizar a cada paciente, es la terapia de reemplazo hormonal. Eh, claramente, la terapia de reemplazo hormonal debe estar muy bien elegida en estas pacientes, teniendo en cuenta el riesgo de cáncer de mama y de eh, factores asociados como aumento de riesgo cardiovascular. Eh, pero si esta paciente tiene la posibilidad, está de acuerdo con la terapia de reemplazo hormonal, es una muy buena elección, además si tiene síntomas de climaterio, síntomas geniturinarios como dispare, o resequedad vaginal, es una buena elección la terapia de reemplazo hormonal en esta paciente. Eh, otra opción terapéutica, pero pues ya va más en desuso, es el uso de, de raloxifeno, el raloxifeno tiene muy buena evidencia en disminución de fracturas vertebrales y no vertebrales y de cadera. Sin embargo, hay que tener en cuenta el, el riesgo en aumento de efectos eh, trombóticos en estas pacientes. Eh, pero pues digamos que si tenemos una paciente que no tiene riesgo de efecto trombótico, eh, que... Eh, pueda tolerar más fácilmente el raloxifeno, que tal vez tenga un aumento eh, en cuanto al riesgo de cáncer de mama, porque ya el raloxifeno se ha conocido como eh, un medicamento que disminuye el riesgo de cáncer de mama, también podría ser una opción. Si definitivamente esta paciente mmm, no, con, no podemos utilizar terapia de reemplazo hormonal. O no se considera o la paciente no quiere utilizar este tipo de terapia, una opción también son los infosonatos, tanto orales como intravenosos, los medicamentos antirreceptivos que tienen una amplia evidencia clínica en disminución de riesgo de fracturas, en aumento de densidad mineral ósea. En cuanto a la parte de suplencia de calcio, esto no va solamente para esta paciente, sino para todos los pacientes en que en edad nosotros debemos garantizar una suplencia de calcio, ya sea en dieta o ya sea una suplencia de calcio elemental eh, de 1.200 miligramos como mínimo diarios de calcio. Existen calculadoras de calcio en este momento que pode donde podemos nosotros eh, evaluar el consumo diario en el paciente. Si el paciente no consume esto, es mejor adicional un calcio más vitamina D. Eh, y asimismo, eh, si el paciente tiene síndromes de malabsorción o antecedentes de cirugía bariátrica y demás, también lo podemos eh, adicionar con una suplencia de calcio más vitamina D. Vitamina D recomendada 800 unidades aproximadas al día, obviamente evaluando los niveles iniciales, dependiendo de si tiene eh, una suplencia mayor de eh, unas una niveles de vitamina D mayor de 30, una suplencia adecuada sería 800 a 1000 unidades diarias. En cuanto a la actividad física, sí es recomendable actividad física en este tipo de pacientes. La actividad física recomendable es de fuerza y resistencia. Eh, lo indicado es que estas pacientes hagan eh, ejercicios de, por ejemplo, pesas, por lo menos 30 minutos, eh, cinco veces a la semana, asociados a resistencia, como caminar, trotar. Eso sí, tener mucho cuidado con los ejercicios de alto impacto. No se recomienda por el riesgo de fractura. Y exposición solar de 5 a 15 minutos diarios de exposición solar. Obviamente, sin, sin, sin cubrir eh, partes externas, es recomendado en todas las pacientes. Perfecto, doctora. Eh, a todos los que están participando de la actividad, pueden generar las preguntas en el chat. La doctora Geraldine y el equipo de producción nos, nos las está remitiendo. Y vamos a mirar, doctora, hacen una pregunta: eh, ¿con qué periodicidad eh, se podría realizar la densitometría? en los pacientes que están con terapia farmacológica aquí pueden osteoformador o cualquier terapia y eh, que si podría de pronto eh, aclararnos un poco más eh, durante la parte de, eh, del Z-score en esta paciente por la edad pues ahí con, con relación al caso eh, que eh, en pacientes menores de 50 años nosotros debemos tomar el Z-score como criterio diagnóstico de baja masa ósea por arriba o igual a los 50 años tomamos un T-score eh, para diagnóstico de osteoporosis eh, sí, esa, esa es la indicación. En esta paciente, pues digamos que si fue una paciente de 40 años, debemos evaluar primero el Z-score, o sea, ese es el criterio diagnóstico para evaluar densidad mineral ósea. Si es una paciente ya mayor o igual a 50 años, ya evaluamos el T-score como tal. En cuanto a, a la parte de. De eh, la, 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 la valoración de la densidad mineral ósea, lo recomendable es hacer una densidad mineral, una densitometría cada dos años para evaluar densidad mineral ósea y evaluar, eh, digamos, cómo ha sido el impacto del tratamiento que estamos indicando, ya sea eh, terapia de reemplazo hormonal, ya sea antirresortivos osteoformadores, a no ser que sea una paciente especial, pacientes con terapia con corticoides a altas dosis o pacientes que tengan terapias con eh, inhibidores de aromatasa, donde podemos eh, utilizar densitometrías cada año, cada año y medio, pero lo recomendable por guías clínicas es cada dos años para evaluar eh, la terapia farmacológica. Muchas gracias, doctora. Muy claras sus respuestas. Vamos a darle paso a la primera pregunta del doctor Jaime Leal. El doctor Jaime Lea, recuerden que es ortopedista y eh, queríamos plantear desde la visión del cirujano ortopedista: ¿cuándo usted decide eh, empezar o recomendar una terapia farmacológica para un paciente con osteoporosis? Doctor Jaime. Primero, eh, buenas noches a todos. Gracias a Edgar y a Geraldine por la, por la invitación. Eh, bueno, es evidente que, que como ortopedistas nuestro contexto es un poco diferente o muy diferente en el, en el sentido que nosotros realmente vemos al paciente posevento, y en este caso el evento pues es una fractura. ¿sí? Eh, muy rara vez tenemos, tenemos acceso a, a un estudio eh, de osteoporosis en pacientes eh, más jóvenes o pacientes que no han presentado una fractura. Generalmente lo que nosotros hacemos y lo que nosotros hemos visto y tal vez por qué se ha despertado un poco el interés en el manejo de la osteoporosis dentro del gremio de la ortopedia es porque pues evidentemente nosotros somos quienes manejamos eh, o quienes abordamos el paciente con las fracturas por, por fragilidad y muchas veces somos los únicos que seguimos tratando a estos pacientes. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado pacientes con fracturas de cadera, por ejemplo, y cuando uno trata de investigar un poco hacia atrás, se dio cuenta que hace 10 años tuvo una fractura de radio distal, tuvo hace 5 años, eh, empezó con disminución de, de su altura por lo que refiere a la familia, empezó a encorvarse un poco. Uno toma radiografías de columna y encuentra múltiples fracturas vertebrales eh, por acuñamiento hasta que realmente llega a la fractura de cadera. Y. Otra cosa que hemos visto es que esto ni siquiera para acá. Ahora, de, de, desde hace unos años y con el aumento de la, de la edad y con el aumento de la actividad de los pacientes geriátricos, hemos visto incluso eh, fractura de la cadera contralateral y hemos empezado a ver incluso pacientes que ya están operados de las dos caderas, fracturas por debajo de los implantes. Sí, Entonces, es algo que nos ha preocupado y es algo por el cual nosotros estamos eh, entrando un poco a esto. Aunque el llamado a ortopedia ha sido desde hace muchísimos años, creo que hasta ahora se está haciendo un poco como esta, como esta concientización dentro del gremio nuestro. Eh, entonces, nuestro contexto es un paciente post fractura, es un paciente frágil, es un paciente en el cual está realmente, eh, digamos, eh, es un paciente en el cual tenemos que ver de forma integral que seguramente nuestros pacientes fracturados no son pacientes que solamente tienen una pérdida de calidad ósea y de cantidad ósea. Son pacientes con unos, con unos síndromes de pérdida de, de musculatura, de pacientes que tienen eh, evidentemente eh, un contexto de fragilidad bastante generalizado. Eh, ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues evidentemente después de de que sucede la fractura, estamos empezando una serie de exámenes en los cuales tratamos de determinar, lo primero que tratamos de hacer es saber si esto es una osteoporosis primaria o está secundaria, alguna otra patología de base. En las osteoporosis primarias, pues digamos que estamos un poco más libres para actuar. En las osteoporosis en las cuales ya hay un secundarismo claro, eh, nos apoyamos claramente de otras especialidades que tienen mucha más experiencia. Como endocrinología, reumatología, en geriatría, en los cuales de pronto nos podemos tender lazos, y, y por esto pues ha venido todo este crecimiento de unidades de, de, de trabajo multidisciplinario, ¿no? en el cual, eh, digamos que en un manejo conjunto, se decide exactamente qué terapia farmacológica es la que vamos a, a iniciar en un paciente. Y una cosa muy importante, ya para terminar con esta pregunta, es que es, tenemos que ser muy conscientes que no es solamente la terapia farmacológica. Muchas veces pensamos en que el paciente se vaya, lo operamos, se vaya, le mandé, eh, lo, lo mandé al geriatra o lo mandé al endocrinólogo, al reumatólogo, eh, digamos, para continuar exámenes o yo decidí iniciar un medicamento. Y se nos olvida que esto es un poco más integral, ¿no? La terapia farma no farmacológica es tal vez lo, con lo que deberíamos hablar inicialmente con los pacientes, con la familia, evitar el riesgo de caídas o por lo menos disminuirlo, porque realmente lo que desenlaza todo esto, eh, como sabemos la osteoporosis puede ser una enfermedad silente, pero la caída es el evento catastrófico que realmente va a desencadenar que se produzca una fractura. Entonces, eh, disminuir ese riesgo de caídas con recomendaciones. Eh, ya tenemos servicios en algunos hospitales que se encargan de la educación a la familia y a, y a los pacientes para evitar este riesgo que va desde cosas muy sencillas como evitar eh, objetos en el piso para para caerse en mejorar la masa muscular hacer ejercicio etc pero entonces el llamado también es hay que pensar en la terapia farmacológica hay que pensar en los estudios que hay que hacerle a sus pacientes pero además hay que pensar en esa terapia no farmacológica que tal vez es igual de importante y es lo que puede empezar de pronto a realmente a cambiar un poco el contexto en el cual el, el paciente está en su hogar. Doctor Jaime, aquí en el chat nos hacen una pregunta de en qué caso desde su especialidad considera el uso de nosuma como primera opción. Es una pregunta que nos están poniendo en el chat. Bueno, eh, para adelantarme un poco realmente. Nosotros desde ortopedia, digamos que tenemos el arsenal de medicamentos. Es un, digamos, nos basamos en cuatro medicamentos principalmente, ¿sí? Teniendo en cuenta que estos pacientes, pues ya presentaron la fractura. Eh, uno de ellos es el de nosumab. Los otros podríamos hablar del ácido soledrónico, del teriparatide y más recientemente del. del. romosozumab Digamos que el de Nozumab tiene unas, unas indicaciones en las cuales eh, pacientes, por ejemplo, en los cuales la adherencia a una aplicación diaria no es tan estricta, eh, pacientes en los cuales eh, tenemos el, la posibilidad de, de iniciar teriparatide o tiene indicación de teriparatide, pero tiene dentro de sus antecedentes historial de malignidad de cáncer, por ejemplo tiene eh, tomamos exámenes de creatinina o de función renal y la función renal está disminuida digamos que este tipo de pacientes hacemos el switch a denosumab el denosumab pues tiene la facilidad que la aplicación es cada seis meses eh, y tiene la posibilidad de extenderse hasta diez años entonces es un buen medicamento es un medicamento que realmente se puede empezar como primera línea en ciertos pacientes eh, pero principalmente en estos pacientes, fracturas de cadera, pacientes en los cuales, eh, digamos, tenemos algún tipo de contraindicación para el teriparatide, que es el eh, osteoformador que tenemos dentro del PBS, que es el plan básico de salud. Entonces, eh, podemos iniciar con el denosumab. Perfecto. Listo, pero muy clara la respuesta. Doctora Alejandra, queríamos también abordar, apoyando por la experticia en estas osteoporosis, digamos, secundarias, cuando hablamos de estoporosis en hombres, ya hemos mencionado y vimos en el primer caso un pool de paraclínicos básicos. Digamos eh, que podemos resaltar de estudios adicionales en la población masculina antes de tomar una decisión ¿sí? en cuanto al óseo Y si tenemos un paciente de 63 años sin fracturas previas, no quisimos ponerlos muy complejos. ¿Cuál es la terapia que tal vez de pronto se recomienda más en un paciente de 63 años? Digamos que el perfil de riesgo le dé, le dé, no le dé muy alto y si de pronto las guías cambian por el, por, por, por el género o, o aplicamos las mismas recomendaciones para mujeres para implementar en hombres. Bueno, eh, en cuanto a la parte de recomendaciones en, en tratamiento, son muy similares a las recomendaciones que se utilizan en mujeres. Obviamente en este paciente específicamente hay que tener en cuenta el hipogonadismo. Eh, en pacientes menores de 60 años, en algunos pacientes que no tienen alto riesgo de fractura, eh, se puede considerar la terapia de reemplazo eh, con el testosterona, eh, teniendo en cuenta que no haya factores adicionales de riesgo. Me explico, pacientes con previas fracturas. Eh, pacientes con altas dosis de corticoides, pacientes con síndromes de mala absorción, con desnutrición, eh, pero lo recomendable en pacientes mayores de 60 años es que junto con la terapia eh, de reemplazo con testosterona se deba evaluar, eh, sobre todo en pacientes con alto riesgo de fractura, eh, el inicio de un tratamiento eh, antiresortivo osteoformador según el caso. Recomendaciones en cuanto a exámenes, eh, evaluar los niveles de testosterona en estos pacientes, evaluar el adecuado reemplazo de testosterona, pero en general el panel de paraclínicos eh, adicionales igual al que al de las mujeres. Eh, con alteración en la densidad mineral ósea, calcio, fósforo, calciuria, creatinuria, descartar problemas tiroideos, eh, descartar problemas eh, gastrointestinales, enfermedad celíaca, etc. Entonces pues la recomendación es esa. Eh, digamos que en cuanto a tratamientos eh, antiresortivos y en cuanto a tra tratamientos ya sean con bifosfonato de no sumado, hay una muy buena evidencia lo importante es que estos tratamientos sean eh, vigilados por un médico de cabecera, donde se evalúe usualmente en los pacientes que haya una buena ganancia de densidad mineral ósea. Hay algo que sí se recomienda, eh, y lo traigo pues como a colación, y es que eh, algunos pacientes menores de 60 años que vienen con terapias con testosterona por más de dos años, solamente con terapias de testosterona, eh, al reevaluar, eh, la densidad mineral ósea, si no se ve un buen efecto, una buena ganancia de densidad mineral ósea, se debe considerar después de dos años de uso del medicamento, del reemplazo, eh, el uso de tratamientos farmacológicos para osteoporosis. ¿sí? Eh, si son pacientes menores de 60 años, podemos darle entrada a la terapia con testosterona para evaluar ganancia de densidad mineral ósea y de esa manera pues, definir si requiere otro tipo de tratamiento. Suplemento de calcio y vitamina D igual que en las mujeres, ejercicio igual que en las mujeres, eso no cambia eh, y eso es como lo más importante que se debe tener en cuenta en pacientes con antecedentes de hipogonadismo. Perfecto. Aquí surgen otras preguntas, eh, por ejemplo, la, a la doctora, para la doctora Alejandra, dicen, eh, pues sale un poquito los dos casos que hemos visto, pero lo vamos a, a plantear. Eh, con relación a todos este, estos procesos, eh, todos estos procedimientos odontológicos, llámese extracción o implante, en un paciente que lleva varios años de tratamiento con bifosfonatos eh, y odontología se niega o, digamos, eh, genera mucho temor en el paciente, en su práctica clínica, ¿cuáles son las pautas que usted sugiere para, para enfrentar esta condición? Bueno, eh, digamos que el riesgo de osteonecrosis mandibular es muy bajo, ¿sí? Es un riesgo que hay que explicárselo al paciente. Yo creo, yo siempre creo que si hay claridad con el paciente y uno le explica los riesgos al paciente, en qué escenarios se pueden presentar, pues es menos probable que haya una interrupción del, del tratamiento, ¿sí? Sobre todo traigo a colación porque lo vemos diariamente en la práctica clínica en la interrupción del tratamiento del denosumab. Todo mundo sabemos la alerta que hay en el tratamiento con denosumab en que se debe de evitar las interrupciones porque eh, digamos que puede haber un alto riesgo y, una, un, y se ha visto por estudios clínicos un aumento de fracturas, sobre todo vertebrales, en los pacientes que, hay interru que tienen interrupción con denosumab. Los marcadores se alteran a los tres meses de interrumpir el denosumab la densidad mineral ósea puede llegar a un estado basal antes del inicio del denosumab, posterior a seis meses de, de, de interrupción. Entonces, es algo que no debemos sugerir a los pacientes. Yo usualmente lo que le indico al paciente es, mire, si usted va a tener una, un tratamiento odontológico eh, en el cual eh, hay un riesgo de necrosis mandibular, es muy bajo el riesgo. Existe, pero es muy bajo, pero es mayor el riesgo de fractura que puede tener. Y es mayor el riesgo de fracaso a lo que hemos ganado de densidad de minerales, o sea, con el medicamento al interrumpir el medicamento. Hay que ser muy claros con los pacientes en cuanto a eso y tratar de ser muy claros en con los ontólogos también, porque la interrupción de los tratamientos no es algo adecuado, aumenta el riesgo de refractura en los pacientes o de fracturas iniciales y es algo que no se debe hacer. Eh, en cuanto a la parte de, de digamos, eh, ya si el paciente definitivamente se tiene que hacer un tratamiento, usualmente se recomienda dos meses antes de la aplicación hacer tratamiento, por ejemplo, con denosumab, y, y e intentar que, que tres meses después vuelva a reiniciar el medicamento, pero en el periodo de los seis meses. Pero como les digo, interrupciones no se deben realizar, sobre todo con denosumab, ni con ninguna terapia. Bueno, el, el riesgo de necrosis mandibular es definitivamente muy bajo. Eh, y a no ser que sean pacientes que tienen eh, un, un riesgo defin, definido, como los pacientes que están expuestos a radioterapia, que están inmunosuprimidos, pues es unos pacientes a que deben ser muy claros, eh, indicando el riesgo-beneficio de terminar el tratamiento o de suspenderlo o de interrumpirlo. Perfecto, muchas gracias, doctor Alejandro. Y para el doctor Jaime, es, es una, una pregunta que uno siempre se hace y, y también hay otra aquí en el chat. Eh, influye el tipo de fractura por fragilidad ósea para usted tomar una decisión de usar soledrónico, denosumab, teriparatido, romososumab. Un ejemplo: una mujer de 65 años que tenga una fractura de húmero, ¿sí? Y va a poner un material de estos íntesis, o los mismos 65 años tiene una fractura de cadera, o en el mismo húmero usted pensaría en uno u otro medicamento si una va para osteosíntesis y otra iría para un reemplazo articular por lo conminuta de la, de la fractura aproximada o por el compromiso de la articulación o realmente eh, no tienen tanto en, en esa influencia sino más bien el, el, perfil de, el perfil de los resultados del perfil óseo u, u, o lo que ustedes de pronto habitualmente prescriben si ¿Sí influye el material o no, profesor. ¿Hay... Realmente esto es una sumatoria de cosas, ¿sí? El, el, el pensar que solamente el, el tener una fractura de húmero o de cadera, o si voy a hacer una osteosíntesis versus, versus un reemplazo, me va a guiar realmente cuál es el tratamiento, pues no es tan así. Eh, digamos que hay, que hay que hacer una sumatoria de primero, hay que tener en cuenta la edad del paciente. Generalmente cuando hablamos de pacientes de 65 años, 70 años o 75, de ahí en adelante, pues eh, no tenemos muy en cuenta el género. Digamos que en ese momento se ha equiparado mucho eh, la, eh, el, el tipo de abordaje que, que vamos a hacer. Entonces tenemos en cuenta la edad. Lo otro que vamos a tener en cuenta es el, ante, los antecedentes, el saber si el paciente tiene antecedentes de, de fracturas. Eso, eso podría llegar a condicionar el tipo de tratamiento que vamos a iniciar. Eh, y lo otro ya serían los exámenes, sí los exámenes paraclínicos que nosotros vamos a, a pedir. Incluso me atrevería a decir que hay un cuarto factor que, que digamos, influiría en la, en la decisión, y es el factor social. ¿sí? Muchas veces el factor social es supremamente importante para yo decidir qué le voy a dar al paciente. Y de pronto ahorita les voy a... A explicar el, el por qué. Entonces, la edad es importante, eh, especialmente porque cuando tenemos pacientes de más edad, pensamos de pronto en iniciar terapias más osteoformadoras, eh, que en pacientes un poco más jóvenes, y principalmente por la limitación que tenemos, por ejemplo, con el, con el teriparatide, de, aunque ahorita lo aumentaron a tres años, pero es un tratamiento que solo puedo dar una vez en la vida por tres años, ¿sí? Entonces de pronto a veces esperamos un poco más adelante y tratamos de iniciar en pacientes más jóvenes con algunos otros, con algunos otros me medicamentos. El, el tipo de, de, de los resultados de los exámenes pues es importante porque nos va a guiar un poco hacia, hacia a qué nos estamos enfrentando. Eh, muchas veces encontramos eh, los secundarismos como les dije previamente y pues ya nos apoyamos en otras especialidades de forma mucho más clara. Eh, o pacientes simplemente que esto se trata de una osteoporosis eh, por, eh, por eh, una, una osteoporosis primaria, que es una fractura por fragilidad, que es clara, que es un paciente que pues obviamente ha perdido su calidad ósea y su, y su cantidad ósea, eh, en, en los cuales pues es muy diferente a los pacientes en los cuales encuentro alteraciones en los paraclínicos. Los antecedentes son supremamente importantes, los antecedentes eh, de fractura, en el propio paciente en este momento para decidirlo, porque pues es muy diferente un paciente que tiene una fractura de cadera y de pronto es su primera fractura a un paciente que una fractura de cadera, pero además le encuentro que ya le operaron la otra, que le encuentro tres vértebras acuñadas y tuvo fractura del radio. Ese paciente de pronto pienso en iniciar un poco más fuerte, un poco más agresivo el tratamiento. Y el factor social es importante porque muchas veces estos pacientes yo atiendo... O nosotros en, en Samaritana, que es donde formamos el FLS, tenemos un perfil de pacientes muy rural y a veces estos pacientes la aplicación diaria de un medicamento, incluso la aplicación mensual de un medicamento es difícil. Entonces pensamos en algunos, en, en algunos pacientes de regiones muy alejadas, pensamos en medicamentos como el ácido soledrónico, por ejemplo, que es de aplicación solamente una vez al año y que lo va a, y que va a dar un buen rango de, de protección entonces realmente no hay que ver esto como una receta de cocina no es como decir edad y tal paciente y tal fractura le voy a, a formular tal cosa hay que ver digamos en de una forma integral quién es el paciente qué tiene el paciente eh, porque porque los medicamentos cambian y muchas veces le puedo formular realmente a, a mi paciente que vive a tres horas en, en caballo o en mula de un pueblo, le puedo formular el último medicamento que está indicado en la literatura y va a haber una falla absoluta en el tratamiento. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. ¿Qué si nos cambia el tipo de fractura? De entrada es más como el abordaje en los estudios. Eh, si, nos, si nos ceñimos a nuestro consenso colombiano de osteoporosis, las fracturas mayores, que son las fracturas vertebrales y de cadera, nos dan de inmediato el diagnóstico de osteoporosis. ¿sí? Las fracturas menores como el radio, húmero proximal, etcétera, digamos que nos da una indicación de hacer unos estudios de densitometría, de ver cuál es la calidad del, de esa densidad ósea del paciente. Pero indiscutiblemente son pacientes en los cuales por lo menos tengo que iniciar un abordaje de estudios, conocer el paciente y después de esto sí decidir cuál es el mejor tratamiento para ese paciente en específico. Perfecto. Doctor Jaime, surge una, una pregunta en el chat y realmente se, se presta como para mucha inquietud por parte de los médicos que no somos quirúrgicos. Eh, ¿Tiene alguna influencia si un paciente está con terapias antiresortivas, llámese bifosfonatos o denosumab, el tener un, por ejemplo, un reemplazo programado? tiene la osteoporosis y se va a hacer un, un reemplazo de rodilla, un reemplazo de cadera, ¿interfiere algo la medicación? ¿Se debe hacer alguna parada o en todo el preparatorio? ¿O se puede seguir la terapia con la osteoporosis y se puede hacer la programación del reemplazo de rodilla o de cadera por una artrosis asociada a su osteoporosis con relación a los antiresortivos? Realmente, como lo dijo la doctora Alejandra anteriormente, los medicamentos no se deberían suspender, ¿sí? sí uh -huh. Digamos que todo esto todos estos estudios inician en el, en el, con la pregunta. O sea, la pregunta inicial fue: ¿cuándo debo iniciar el tratamiento? ¿Sí? Eh, y se ha demostrado que, por ejemplo, los pacientes con fracturas vayan para osteosíntesis o vayan para reemplazos articulares. El inicio del medicamento no altera en nada la evolución. Ahora, si miramos hacia atrás, miramos el paciente que ya viene con tratamiento. Eh, pues evidentemente el riesgo de presentar nuevas fracturas, porque estamos hablando de un paciente que está que se fracturó, el, 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 el riesgo de presentar nuevas fracturas es mucho más alto que el riesgo de presentar alguna complicación por el medicamento que está tomando. Incluso ahorita eh, está emergiendo, y digo emergiendo porque hasta ahora están saliendo algunos estudios, incluso hemos trabajado en un consenso eh, con la Sociedad de México porque lo que se está haciendo ahora es tratar de optimizar la osteoporosis o optimizar la calidad ósea en los pacientes que van a reemplazos articulares electivos, o sea, no por, no por trauma, sino por artrosis. Y uh -huh. lo que se está viendo es que los pacientes que tienen tratamientos previos de esa osteoporosis pareciera que sí tienen mejores evoluciones y mejores riesgos de fallas de, las, de los reemplazos. Mejores riesgos de revisiones, o sea, disminuye el riesgo de las revisiones. Entonces, digamos, para, con, para re, responder de una forma concreta, pues eh, no estaría indicado el, suspend, eh, el suspender los medicamentos. El, y para adentrarme un poco más en lo que había dicho anteriormente, tampoco está contraindicado iniciar o no hay que esperar, no hay que tener un rango de espera por lo menos lo que demuestran los, los metanálisis. Si sí hay algunos estudios aislados que dicen si usted si usted se fractura el radio y empieza con antiresortivos la fractura se puede demorar uno o dos semanas más en consolidar, etcétera, pero cuando se miran ya los metanálisis y las revisiones sistemáticas no hay diferencia. Entonces los, los tratamientos se deben iniciar lo antes posible. El único y eso es porque tiene una recomendación en su, en su ficha técnica, es el soledrónico, que dice como, eh, espere dos semanas después de la fractura para, para empezarlo, pero no es que haya una, una evidencia fuerte detrás. Entonces, el, el medicamento, la recomendación es, no hay que suspenderlo, a menos pues que haya una reacción realmente al medicamento como tal, ¿no? Una, por ejemplo, el, el, algunos medicamentos dentro de sus dentro de sus, eh, digamos, eh, efectos adversos, pueden causar mucho mareo o pueden causar eh, náuseas, etc. En ese momento, pues hay que, hay, hay que pensar en suspenderlos, pero no como tal suspender el tratamiento, sino hacer un switch, alguna otra cosa. Pero entonces, los tratamientos, como dijo la doctora Alejandra, no hay que suspenderlos, hay que asistir al, a quien lo está tratando, sea la especialidad que sea. De pronto manifestar todas estas dudas, manifestar todas estas inquietudes y ver la mejor forma de o continuar con el mismo tratamiento o hacer, o hacer un switch, un cambio a un medicamento diferente. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, y por ejemplo, en este caso del número, queríamos tener un mensaje: si la cadera y las vértebras son olvidadas, el número es peor. Miren, por ejemplo, los estudios, como el, miren la cadera, tamizaje, pues. O sea, alguien se fractura la cadera y se le mandan de citometrías, se le mandan tratamientos, pero el húmero sí es un gran olvidado. No se manda de citometría, no se manda tratamiento, no se hace ni A ni B. O sea, realmente es una fractura muy olvidada, ¿cierto, profesor Jaime? Creo, y creo incluso que el húmero proximal es más olvidado que el radio distal, ¿sabe? Sí. Porque el radio distal, de cierta forma, y lo he visto, la gente se preocupa por, el, por la forma como se fracturó, ¿no? El radio distal son realmente son pacientes más jóvenes que tienen pues alrededor de los 55, 60 años con caídas realmente desde su altura eh, y pero veo que hay un poco más de conciencia en el estudio de fractura del radio distal de, de pronto porque tal vez sea se ha hecho eh, mucha trascendencia o se ha comunicado mucho el hecho de que el radio distal es un predictor de fractura de cadera después de ciertos años, cierto? De pronto, con el húmero no se ha hecho ese énfasis. Y si le digo el húmero proximal, hay fracturas que, pues, que me sorprende a mí porque, digamos, cuando uno opera y ve la calidad ósea, tiene el hueso en sus manos y uno ve que el tornillo ni siquiera agarra, ¿sí? Uh -huh. eh, es el fémur distal. O sea, el fémur distal ni siquiera está dentro de lo que consideramos como fracturas por fragilidad directas, pues, o fracturas grandes para estudiar. Y si uno ve el fémur distal, es, un, es una fractura que produce la misma, casi la misma mor mortalidad que las fracturas de cadera. Son, son fracturas que, que, que se producen con traumas de muy baja energía. Son fracturas que se producen ante un hueso osteoporótico de muy mala calidad, en el cual no solo se pierde el hueso trabecular, sino se pierde el hueso cortical. Y muchas veces no tenemos cómo agarrar los tornillos. Y, y eso que ahora pues tenemos implantes mucho más modernos que nos permiten manejar mejor el hueso osteoporótico. Pero realmente a la que más le ponemos atención, eh, diría yo que es a la cadera. Segundo a las fracturas del radio distal. Tercero a las fracturas vertebrales, porque si, si usted sabe y estoy seguro que muchos de los que están oyendo no saben. La, las fracturas vertebrales hasta en un 70% pasan desapercibidas. Son las fracturas que llaman prevalentes, ¿no? Son fracturas que uno las encuentra porque está estudiando otra cosa y resulta que el radiólogo en la radiografía de tórax fue el que se dio cuenta en la lateral que tenía tres vértebras acuñadas. Entonces, realmente la fractura vertebral tampoco es que se le ponga mucha atención. Eh, pero pues si ya hablamos de fracturas de húmero proximal, fracturas de fémur distal o incluso la fractura de tobillo, son absolutamente ignoradas. Perfecto. Listo. Bueno. Eh, Perfecto. Una anotación antes, antes antes que todo que yo quiero hacer importantísimo independientemente de que el paciente tenga densitometría o no, paciente con fractura por fragilidad se le debe iniciar tratamiento. Sí. No debemos esperar una densitometría para iniciar tratamiento médico. Y eso, Alejandra, es un es un, es, un error muy común que Totalmente. no le empiezo medicamentos hasta que no tenga la la densitometría y la densitometría sí hay que tenerla pero más para seguimiento no para iniciar el tratamiento sí, bueno eh, la doctora Geraldine ha estado respondiendo algunas preguntas en el chat porque ha sido muy nutrida pues la parte de las dudas e inquietudes de los participantes eh, una última pregunta, y si quiere podemos ser claros, la otra era si contan ah, con su FLS, ya el doctor nos dice que en Samaritano lo tiene, la doctora Alejandra en, la, en, el, en el hospital, en, la, en el, San José también está con la doctora Adriana, que ya tienen su procedimiento, es que barreras a han identificado cuando prescriben la terapia farmacológica, el doctor Jaime ya nos habló algo de la condición social, y aquí hay otras preguntas, por ejemplo, para la doctora Alejandra. En el consenso mencionan el IVANDRONATO como una opción terapéutica para el paciente sin fractura. ¿Tiene en algún paciente en especial una condición para considerarla como una primera línea? En el consenso colombiano que salió en el 2018. IVANDRONATO, doctor. Ok, en, en cuanto a las barreras, pues eh, en pacientes que, que, que viven lejos en zonas eh, rurales. Eh, hay un, ciertas barreras para eh, recomendar medicamentos eh, de aplicación, digamos, así sea continua. Eh, algunos efectos gastrointestinales en la toma, sobre todo de bifosfonatos orales. Esos, es, pues, digamos que son como las los, los alteraciones o las barreras que tenemos, con tanto en seguimientos ambulatorios, en seguimientos de paraclínicos, en pacientes que están con tratamientos. En cuanto a la parte del ibadonato, eh, sí, es un tratamiento, es un medicamento que es opcional en terapia de primera línea, pero cuando hay alteración de densidad mineral ósea en columna. En cadera, pues, no es un medicamento recomendable. Eh, pues porque tiene muy poca evidencia de ganancia en densidad mineral o en cadera. Pero si sí, eh, la afectación es sobre todo en columnas, un medicamento que se puede utilizar como una terapia opcional. ¿Qué otra pregunta? No, ya no más, ¿cierto? La, las brechas, sí. De ah, acuerdo. Bueno, una cosa eh, que quería aclarar, en denosumab como primera elección eh, se puede eh, indicar en pacientes con enfermedad renal crónica donde haya contraindicación en pacientes con bifosfonatos con tasas de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros minuto o en pacientes que hayan tenido intolerancia a bifosfonatos o que pues no hayan mejorado con el tratamiento. Perfecto. ¿Qué más sí. preguntas, doctor Jaime, de, con relación a las brechas que han encontrado? En su en tu, en tu no, población hay que, samaritana. Bueno, hay que, hay, hay que reconocer que el hecho que los medicamentos como el ácido solerónico, el denosumab, el estén dentro del PBS, que es el Plan Básico de Salud, digamos que ha facilitado mucho las cosas, por lo menos en la parte de administrativa de entregar los medicamentos. Sin embargo, seguimos viendo brechas desde la parte administrativa, principalmente para la continuación de los medicamentos, ¿no? el vemos pacientes que a veces tienen tienen periodos de un mes o mes y medio o dos meses sin el medicamento porque simplemente no se lo entregan eh, también eh, hemos visto eh, pacientes en los cuales hay un mal entendimiento de las indicaciones eh, o una mala práctica en la aplicación de los medicamentos y en esto pues hay que decir que hay pues hay apoyo muy grande por parte de las diferentes eh, eh, digamos compañías que distribuyen esos medicamentos para muchas colaboran con la parte de educación y de aplicación etcétera, pero creo que en, por parte de nosotros como profesionales también debemos tomarnos ese, ese tiempo de explicarle bien al paciente eh, cómo se debe aplicar cuándo se debe aplicar, cómo es digamos la, la, la parte, incluso eh, algunas recomendaciones de cómo hacer ese, ese, ese tránsito entre el tercer y cuarto mes, que es cuando generalmente se crea como esa brecha sin, sin el medicamento por la parte administrativa. Y desafortunadamente, pues son cosas que tenemos que hacerlos como médicos tratantes, ¿no? Explicar un poco al paciente realmente qué es lo que debe hacer, qué puede esperar, qué, 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 qué eh, efectos adversos puede tener. Hay muchos de los pacientes que con la primera aplicación, por ejemplo, el denosumab, y sienten algún mareo o, o, o alguna eh, algún efecto adverso, de una vez lo suspenden. Y pues hay que ser muy claros que eso, se, que eso se puede presentar y en la medida que se siga aplicando, pues van a disminuir esos efectos. Eh, pero creo que esos son principalmente las, digamos, las barreras. Voy a poner, voy a, eh, a describir un comentario que me pareció interesante. Eh, soy radiólogo. En las, especialidades, en las especialidades, cuando hacemos el registro en estas actividades, no aparece radiología. O sea, lo tendremos en cuenta, doctor. Y hace una anotación importante. Dice... Creo que para tener impacto eh, en la salud ósea y en la parte de salud pública, la encitometría podría permitirse que sea generada por los médicos generales, porque en algunas EPS hay restricciones e inclusive en algunas, haciendo una buena ruta y algún flujo las enfermeras de, de los programas de crónicos podrían generar el impacto en los pacientes con factores de, de riesgo. Sí, lo dice equiparando a la experiencia que tiene el, el médico radiólogo. Con los programas de cáncer, pues cáncer y pues con el tamizaje mamográfico. La, de la, la densitometría debería ser un examen de tamizaje de, de, de que pueda. Factores de riesgo, sí. No, o sea, que un, en, los, en, los, en los programas de seguimiento, de promoción y prevención, eh, cuando se detecte un paciente, que se le haga el frax, que ni siquiera se les hace el frax, pero pacientes en los cuales se les haga el frax, o que se detecte riesgo alto, o que se detecten condiciones, por ejemplo, como antecedentes de fractura de cadera en, por la línea materna, esos pacientes deberían podérsele tomar una densitometría sin necesidad de que vayan a un endocrino, a un reumatólogo, a un internista, a un geriatra. Eh, pero creo que todo, lo, todo esto se hace más como por restricción de costos, ¿no? Y realmente, si uno va a mirar, sí. no hay muchas unidades de densitometría en el país. Sí. Y esa es otra barrera, en el, por lo menos en el diagnóstico. Inclusive colocan en el chat que otra barrera, como lo mencionó la doctora Alejandra, una fractura mayor, digamos, vértebra y cadera es inequanum, pues por fragilidad de estoporosis severa para iniciar tratamiento, pues los aseguradores están exigiendo densitometría para poder autorizar un soledrónico, un denosumab o un osteoformador. O sea que son barreras y brechas administrativas. Y la última pregunta, doctor, es, en su práctica clínica, ¿usted quién le aplica el frax? Porque pues eh, todas las guías lo mencionan, pero en la práctica de cada uno, a quien realmente, a todos o, o a un grupo de pacientes le aplica el Frax. Pacientes con osteopenia, eh, digamos que, que tengan factores o pacientes que tengan factores de riesgo eh, que no hayan usado previamente medicamentos antiresorctivos, son, son pacientes que tienen indicación de aplicar el Frax. Eh, pacientes como lo indicó el doctor anteriormente. Eh, que, por ejemplo, eh, tengan antecedentes familiares de, eh, de fracturas, tengan uso de corticoides eh, a, a largo plazo, eh, pacientes que tengan antecedentes de artritis reumatoide. O sea, se tiene, eh, digamos, un lineamiento en cuanto a la solicitud de enositometría socias, pero ya por el último consenso tenemos eh, hasta. Una herramienta como el frags o hasta herramientas donde no, ni siquiera necesitamos eh, solicitar densitometría o sea, a veces para colo colocar medicamentos antiresortivos. Entonces, sí, claro, obviamente la parte de costos, la parte de las indicaciones por el sector salud, eh, las consideraciones son eh, una limitante, pero no debemos frenarnos en eso. Si estamos con un paciente en zona rural que podemos hacerle un frags, que no tenemos forma de hacerle densitometría, lo debemos hacer. Sí, pero siempre tener en cuenta que los pacientes no hayan tenido tratamientos antirresortivos previos para que el PAC sea realmente aplicable. Perfecto. Eh, y ya para finalizar, pues por cuestión de tiempo, para cumplir horario, ¿qué mensaje quieren dejarle al público, cada uno de ustedes? Mensaje clave eh, de, esta, de esta actividad. Si quieres, empieza Alejandra y yo permiso. Bueno, nada, el mensaje clave es que hagamos el tamizaje en los pacientes. Sí, es lo más importante. Yo he visto pacientes de 80 años que en su vida le han hecho una densitometría ósea o una, un frax o han pensado en algún momento en que puedan tener fracturas y son pacientes que tristemente nos llegan ya fracturados, fracturas de columna, caderas severísimas, limitados. Recuerden la mortalidad que tienen estas fracturas por fragilidad en los pacientes. Eh, entonces, los invito a que hagan un buen tamizaje a que si ustedes tienen la indicación como le indiqué al, al doctor anteriormente de un paciente con fractura de fragilidad y ojalá no nos pongan la limitante iniciar tratamiento no importa el tratamiento hay tratamientos selectivos para cada paciente pero si ustedes pueden iniciarle un paciente X o Y tratamiento eso va a servir en ganancia de densidad mineral ósea y va a prevenir el riesgo de fracturas en estos pacientes los invito a eso a amar la osteoporosis y, y a seguir tratando a sus pacientes pues desde la base de que están en una zona rural, de que no tienen una buena suplencia de calcio, que tienen limitaciones económicas que hacen que no tengan un buen aporte de calcio, hacer las cosas desde lo más básico. Eso es a lo que yo les invito. Bueno, yo, yo les diría que, que tengan en cuenta que un paciente que se fractura una vez no quiere decir que ahí pare todo. Un paciente que se fractura una vez se puede volver a fracturar y hay una cosa que se llama la cascada de las fracturas tengamos en cuenta y yo hago un llamado a mis colegas ortopedistas a que estemos un poco más atentos a esto o mucho más atentos a esto que pensemos que este paciente no es solamente entrar a un quirófano ponerle tres tornillos y una placa o ponerle un clavo sino que este paciente tiene un riesgo aumentado o sea ya por el hecho de presentar cualquier fractura por fragilidad tiene un riesgo aumentado de presentar una nueva fractura eh, y a los demás colegas desde médicos generales, los familiares que ven de una forma más integral a los pacientes, o especialidades ya como muy específicas como endocrino, reumato, geriatría, etcétera, eh, que, que tengamos en cuenta que, que, las, que muchas veces estas fracturas llegan o estos pacientes llegan al, al consultorio de médico general, el médico general detecta que el paciente ya se fracturó y ahí también para todo, por lo menos. Si no hay, o si no tenemos el conocimiento, o si no tenemos, digamos, la, la forma de iniciar un tratamiento, pues enviémoselas a estas especialidades que nos pueden echar una mano, que conocen muy bien del metabolismo óseo y que seguramente nos van a recibir el paciente, nos van a ayudar con el estudio y nos van a ayudar con el inicio del tratamiento. Perfecto, muchas gracias a nuestros dos ponentes. Aquí dejamos los mensajes claves que también queremos. Eh tener en esta actividad. Quedamos en deuda con muchas preguntas sobre calcio en ancianos, terapia en muy ancianos. Será motivo de otro chat, eh, manejo de esto, por ejemplo, muy, muy ancianito, pero creo que el mensaje lo llevamos claramente, prevenir una decisión que llega hasta los huesos y recuerden eh, la, la participación en septiembre 8 y 9 del Congreso. Muchas gracias a todos. Gracias por sacar este espacio. Gracias, doctor Alejandra y doctor Jaime por su por excelente... La invitación. Excelente actitud, participación, ideas claras. Geraldine, no sé si quieres decir algo más. Geraldine. Hola, aquí estoy, aquí estoy. Gracias por darme la palabra. Eh, yo no sé si estoy viéndome en pantalla, no sé si los chicos me tienen. Me, sí, me estás, ahí en pantalla. estás ahí en sí, pantalla. Es... Hola, chicos, gracias, gracias a todos por todas sus preguntas. Si no vieron sus preguntas reflejadas, eh, es porque estamos tomando nota y los próximos conversatorios muy probablemente sean de las preguntas que ustedes tenían en el chat que tenemos ahorita. Ahí está nuestro canal de YouTube y ahí se pueden remitir a temas como diagnóstico osteoporosis, vitamina D, quién debe tratar la osteoporosis, osteoporosis en diabetes y muchos otros conversatorios y charlas magistrales que tenemos de la asociación. Así que los invitamos a verla y inscríbanse en el congreso www.congresoacom 2023.com estamos con el 30% del descuento feliz noche, excelente Jaime, Alejandra Edgar, hasta gracias luego. a todos Chao, muchas gracias por la invitación muchas gracias, hasta gracias, luego estén bien.